que los anteriores gobiernos municipales le han quedado de ver a los cachanillas, fue lo que opinó la candidata del Partido Revolucionario Institucional, Guadalupe Gutiérrez Fregoso, durante el arranque oficial de su campaña a la Alcaldía de Mexicali. Iniciando en el crucero de la Calzada Independencia con Macristi de Hermosillo, la candidata pidió a sus contrincantes una campaña propositiva y consideró que la ciudad merece un mejor destino del que le han dado los anteriores gobernantes municipales. El gobierno nos ha quedado a deber casi 30 años de gobernador panista, 6 años de presidente municipal panista. Los mexicalenses estamos esperando tener una mejor ciudad. Gutiérrez Fregoso se dijo convencida de que con un buen administrador se pueden incrementar las acciones enfocadas en mejorar varios puntos pendientes para Mexicali. Entre estos es el de la calidad del aire, seguridad, áreas verdes, transporte público y la promoción del desarrollo humano. Además, indicó que de obtener la presidencia municipal buscará darle vida al Instituto Municipal de la Mujer, que actualmente no existe más que en el papel en Mexicali, así como dar mayor apoyo a los adultos mayores en el municipio. Tenemos que darle vida a ese instituto que existe en ley, así como el Instituto del Adulto Mayor, pero que no hay, que es letra muerta. En el tema económico, la candidata señaló que la ciudad requiere un administrador que traiga recursos e inversiones no solo desde la iniciativa privada, sino también de fondos internacionales que podrían dar a la ciudad mejor imagen y mejores servicios que tanto requieren sus habitantes. Con información de Andrea Jiménez e imágenes de Arturo Ceseña, para lacrónica.com.